Estoy muerta. Tú, no, mira. ¿Sabes tu primo? Ya lo he escuchado. Cari, mira. Que está calentito el bocadillo. Qué bueno, ¿no? Calentito, piche. A ver. Cosa que se enfría en un momento que ha bajado, piche. Calentito, calentito, ¿Qué te pasa a ti, Cari? Ha llovido, tío. ¿ha llovido? Ha llovido, está toda la calle mojada. Joder. Pero Hace claro, frío. hace frío. No frío, ¿no? Porque yo de ahí, tú sabes, tenía peletete, pero no. Bueno. Bueno, hoy vamos a hacer un vlog. Vlog, vlog, vlog. Son las 11 de la mañana, ¿no? Y ayer me acosté como que a las 5 haciendo pedidos. Y estoy muerta. Voy a desayunar. Yo hacía este vlog porque sé que os encantan. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a desayunar, que llevo antojada de ir a desayunar a McDonald's. Los típicos desayunos estos que han puesto ahora en plan americano, de hamburguesas con bacon, huevo. Y aquí en España no acostumbramos a desayunar ese tipo de cosas. Entonces, pues me hacía ilusión desayunar allí. Y traen como una especie de desayuno como de bacon, huevo, zumo, de naranja, creo que fuera. Y algo Masa. más, sí. O sea, creo que era bacon, huevo, que era los desayunos del McDonald's. ¿Gordo? No Bacon, sé, ponen cafelito. café, bacon, huevo o zumo. Y más cosas, creo. Pero en plan, el donut creo que también ponen. Bueno, eso es lo Algo típico. de chocolate y eso. Vamos, que no me voy a comer una hamburguesa, Me parece que no es caro, ¿no? que no me voy a comer más pollo a las 11 de la mañana. No me entraría algo más suave. Perdonad mi cara porque estoy dormida totalmente, vamos. Pero totalmente. Y ahora nada, me pondré, tú sabes, cualquier cosilla y ya pues os iré grabando otro día. Así que imagino. Este vídeo se va a hacer muy largo. Porque vamos a ir con las bicicletas. Bueno, yo con la bici y él va a Voy correr. corriendo al lado. No. Y él corriendo un poquito Es mentira. por la playa, por el paseo marítimo. ¿No va a comer? ¿No va a correr? ¿Al final? ¿Cómo que no, Juanma? Hace mucho frío. ¿En serio? No, hombre. Pero te van a caer de correr. Joder, no se puede hacer nada contigo. Bueno, seguimos grabando. Con chocolate, tostada,
Nesquik. Y esto está increíble porque lo han puesto chocolate calentito, ¿eh? Y solamente nos ha costado 3,90. ¿Con 80? Con 30. ¿3,30? Qué barato, ¿no? Baratísimo. ¿No quiere un poquito? No, yo ya he desayunado. ¿Está bueno, hija? ¿La cojo aquí? Sí. Mira lo que ha dejado, mira. Mira lo que ha dejado. Es que harta un montón, pollo. Ya. Pero un montón, ¿eh? Está todo dormido, tío. ¿Sí? Y se queda grabado. Yo lo subo a YouTube, a la página que yo veo. Coño, me ha caído una gota, tío. Chico, me creí que se me ha caído un palomo. Palomino, palomino. ¿No me ha traído un euro con mi pollo? No. Te vuelvo a decir que yo ahí no voy. Sí, que... ¿Tiene ganas de ver todo y a la Lili? Sí. Sí. Voy subiendo escalerita porque no cojo ascensor. Una gracia. Y esto de subir hasta el sexto, las escaleras, como que no me motiva. Toby, Toby, ven. Hola, Toby. Vamos a calle. Mira, vamos a calle. ¿Sí? Toby, ¿quieres calle? Toby, ¿y el tapón? ¿Y el tapón? ¿Y el tapón? Que la cabeza se va a volver loco mareado. Lili, vamos a calle. Vamos a baño. Vamos a baño. Te pone carita. Toma, Lili. Quiere jugar ella. ¿Quiere jugar? Toma. ¡Uy! Vamos a ver al... Estamos aquí en casa de Juanmitito. ¡Amor! ¿Te grabo o no? No. Uy, Cari, no puedo grabarte. La mía, ahora de bordo. ¿Esa la puedo poner? No. Y él está aquí viendo un poquito de Tekken. Prensano. ¡Ah! Ay. Coño, que duele. No voy a subir eso, un pollo. ¡Hola! ¡Polly! Yo me voy a acabar de tú. ¡Y mi niño monino! Venga, vámonos. ¡Hola! Estamos aquí. ¡Oh, Lili! ¡Oh, Toby! ¡Ah! ¡Ay, no me chopa! La cara. Vamos a preparar la comida. ¡Uy! Y vamos a... Un segundito que no puedo grabar muy bien. Vamos a preparar la comida y vamos a... Bueno, echar un ratito aquí porque Guama después se va a pelar a las 5. ¡Guama, ahora te pela! A las 5. Así que a las 5 yo iré a casa. Imagino que, no sé si tengo que editar o tengo que grabar, no sé. Ven, Gordi. Ven. Lili. Ven. Ven aquí. Ven. Toma, Lili. Mira, Toby, mira. Ay, ay. Mira, mira. Ay, ay, ay. Ven. Ven. Mira qué chico. Mira. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Son los perritos de Juanmita. Y yo como los adoro, Toby. Muerde un poquito de vez en cuando aquí, ¿eh? El Warri. Porque estás así, con los dientes. Chac. Ah, deciros, bueno, he encontrado... Ay, se me ha olvidado deciros, porque antes estaba en la calle con Juanma. Y iba con la bici andando y he visto un chino que han abierto nuevo.
súper increíble, porque es que es como un pequeño AliExpress. Había peluca, había pestañas, había unos anteojeras que me han llamado bastante la atención, que es que me lo voy a comprar sí, sí o sí. Lo que pasa es que no tenía suelto, tenía que sacar dinero en el banco, no me ha dado tiempo, bueno, en fin, que voy a ir después por la tarde. Y me he dado cuenta que estaban encima, lo estaban poniendo como más grande, más abierto. Y lo estaban ampliando con un local de al lado. Y me he puesto súper contenta porque he dicho, esta es mi salvación, aquí van a estar, vamos, todas mis compras en plan, cosas que no vean AliExpress, además lo tengo más a mano, porque ya sabéis que la página de AliExpress, donde yo hago los pedidos por internet, tarda un poco. Y os tengo que llevar ahí a comprar porque es maravilloso, es que había peluca, había gorros, había maquillaje, maquillaje tipo, ay, ¿cómo se llamaba? Roma, ay, Carlo di Roma, que bueno, que la marca china típica, ¿no? De toda la vida, pero bueno, que no son malos. Y también había de Essence, y había más cosas, más marcas diferentes, unos esmaltes de uña increíbles, ropa, vamos. Es que yo creo que hasta, ojalá me hiciese trabajar ahí, porque yo creo que todos los días me llevaría algo. Es súper chula la tienda y no sé si me van a dejar grabar, imagino que no. Pero la verdad es que está bastante guay. No pude comprar, hoy iba a hacer un haul de las compras que hiciera allí, pero no he podido comprar. A veces me paso hasta tarde. Y si no, pues ya lo iréis viendo porque seguramente me pase más de una vez, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco, porque está súper guay. Juanma, a que sí la tienda China Mortal, ¿eh? Ah, está hablando con el youtuber. ¿Qué? Nada, que te estaba escuchando desde la cocina y digo que está hablando con. Con mis niñas, ¿con quién me habláis, hijo? Si no, Hace bueno, frío. voy a. ¿Tienes frío? Tengo un poquito. No hace frío. Bueno, ¿tú estás con la chaqueta, con el chaleco ese de Rambo? Guapo, ¿qué quiere? Ya no estamos en verano. Mirad estas puntas. ¿Veis? Están quemadas. Y me he cortado las puntas hace nada. Pero porque estaban quemadas, ¿eh? Si no tenéis las puntas quemadas, no las cortéis. Qué bueno que eso, que me voy a ir porque voy a comer, tengo hambre, estoy mal ya. Quiero hacer el tag de. Ay, Yoli Befa, sí fue. Yoli Befa, una youtuber que me dijo ¿Está que. de novio? El tag de novio, dice. No No, le qué pagan los dientes broma. largos. Qué broma. Él lo que hace es que os pone los dientes largos y después nos quiere salir en mis vídeos. No hacerle caso. No hacerle caso porque después ya sabéis cómo es. Pasa que le gusta él mucho. Muy gracioso, ¿eh? Por lo dicho, que voy a comer un poquito y ahora volvemos un ratito. Bueno, guapísima, ya he llegado a casa porque no grabé más durante la tarde porque me quedé durmiendo la siesta. Dormí una siesta increíble porque estaba súper cansada. Os cuento que fui a. Ay, ¿cómo fue? Que fui al chino ese que os he contado a comprar, pero no pude dejar la cámara aquí en algún sitio. Ay, para que no se esté moviendo todo el rato. Os voy a enseñar una cosita. Que fui al chino a comprar, pero me daba puro grabar. Porque, no sé, tú sabes que hay gente que en sus tiendas como que le dan apuro que decir, porque te van allí grabando y eso, entonces preferí no grabar, ya otro día hacía eso. Y cuando he llegado a casa me he encontrado este paquete de Pinky Paradise, ¿no? Fue de Pinky Paradise, ¿eh? De Pinky Paradise que querían hacer colaboración y tal y le dije que vale, que perfecto. Entonces me ha traído, me ha llegado súper rápido, increíblemente rápido, ¿no? Me queda sorprendida. Y me han traído dos lentillas. Dos colores que pedí. Y unas BB Cream. Me hicieron pedir, en realidad, ¿cómo fue que me hicieron? Sí, como botecitos individuales de BB Cream. Pero como yo nunca había probado BB Cream y yo no sabía realmente en qué consistía. O sea, sabía en qué consistía, pero no sabía cuál elegir. Y como yo no soy muy amante de las BB Cream, pues entonces me pedí este set para probarlas un poco todas así. Y si me decanto por alguna o no sé, o alguna me enamora, pues me la compraré. Y me ha llegado estas lentillas que están todavía en su, vamos, en sus cosos, que todavía esto no se puede sacar ni se puede poner, porque tienen que llevarse 6 horas. No sé si vosotros sabéis que son lentillas que te agrandan el ojo, son lentillas asiáticas, son las Circle Lens. Y si sabéis algo de esto, las lentillas hay que dejarlas 6 horas reposar en su frasco después de llegar online y cambiar el liquidito. Tengo un vídeo de eso que hice por ahí por el canal, buscarlo. Os lo dejaré por aquí por un link.
para que veáis. Y un color es marrón y otro gris. Cuando lo veáis os voy a volver loca. Loca, loca, loca. Y yo estoy loca por abrirla, por ponerme por todo y por haceros vídeos. Bueno. De hecho, tengo que hacer un vídeo especial de lentillas porque esto es para verlo. Para hacer un único vídeo de lentillas, de circulés. Así que lo voy a guardar. Me ha llegado súper rápido. ¿Cuándo fue que lo pedí? Ay, lol. Una semana y media. Una semana y media. Súper rápido. Y luego con el chino este nuevo que me han abierto, que os he dicho que me he quedado muerta con las cosas que hay, porque es una especie de AliExpress subcomprimido, así todo pequeñito, hay pelucas y todo. Me he comprado varias cosas que me había encantado. Me he comprado estas pestañas. No sé si estáis viendo bien. Me ha costado 1,25 €. Me he comprado un lápiz de ojo negro normal, vamos, de Easy Paris. Marca china. Me he comprado unos polvos compactos que no tenía. No son muy blancos, pero tampoco son muy oscuros. De Leticia Well. Y de Yes Love me he pedido este lápiz corrector, que me ha costado unos 50. Que mirad cómo es. Me encantó. Porque a mí eso de ponerme el lápiz corrector así, me encanta. Vamos, me ha encantado. Es que yo creo que me la lleva más. ¿Veis? Bueno, está mal, ¿eh? Yo pensaba que a lo mejor iba a cubrir menos, pero no está malote. Y no sé, se me ha antojado, la verdad. Yo en realidad no soy amante de comprar ciertos maquillajes en los chinos, pero como he visto que ahora también se llevan este tipo de marca y que no suelen hacer daño, pues me lo he comprado porque lo he visto bastante económico, está bastante bien. Esto me ha costado 1 euro, creo. Esto 1,25 €. 1 euro y 1,50 €. Si veis. Esto es buenísimo, vamos, yo estoy encantada. ¿Qué pasa? Que esto pues lo que haré, no sé, os haré un maquillaje en plan así, tú sabes, tal. Y del vídeo, pues nada, pues haré un vídeo con esto. Yo creo que este vídeo ya se está haciendo bastante largo, eso presiento. Llevo todo, todo, todo el día grabando. Así que creo que vamos a dejarlo ya, ¿no? Me tengo que duchar, ustedes sabéis, pero eso sí también me gustaría hacer un vídeo de mi rutina de noche, porque ahora va a ser un jaleo en plan ponerte, no para mí, sino para ustedes, así como un poco feo, la rutina de noche en plan también un vídeo para él solo, que se lo merece, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a acabar este vídeo sí aquí, porque lo que voy a hacer es que me voy a bañar, me voy a poner tranquilita, me voy a poner mi pijama, que llevo desde las 10 de la mañana, bueno, no, miento, 11 y pico en la calle. Os recomiendo ir a Madonna a desayunar, no una hamburguesa, de... Es que las tortas estaban increíbles, las tostadas. Y porque llegué un poco más tarde de las 12, porque me entretení. Si no, me entretení. Me entretení, se dice. Me entretuve. Eso no se dice. Si no, me podría haber comido antes de las 12 unas hamburguesas que hay, pero no son hamburguesas de comer, es de desayuno, el típico desayuno americano, que es huevo con bacon, con queso y... qué rico, me encanta. Y a mí eso de los desayunos americanos me vuelven loca. Yo, oh, creo que mañana me voy a levantar temprano y me voy otra vez, aunque sea sola, me da igual, me pongo ahí con mi casco, con mi lo que sea, con mi móvil, a ver vídeo mientras desayuno, porque me ha encantado la experiencia de desayunar en McDonald's. Pues bueno, guapi, este ha sido uno de los vlogs. Va a haber muchísimos más vlogs, porque la verdad que ha sido interesante estar todo el día con vosotras, de alguna manera. Nos vemos en el próximo vlog y como siempre, sed muy felices.